¿Cómo están todos? Bienvenidos a esto que es el segmento del viajero solitario, este pequeño personaje, o sea, soy yo, que los va a llevar a diferentes lugares o rincones de muy poco acceso dentro del estado de Morelos, como es este caso. Ahora nos hemos trasladado al municipio de Huatlán del Río y pues quiero que me acompañen a descubrirlo. Así es que bienvenidos, este es el viajero solitario, segunda temporada. Y bueno, pues en este momento me encuentro cruzando precisamente el río Chalma para dirigirme a una pequeña hortaliza que se encuentra del otro lado. Soy el viajero solitario, pero déjenme decirles que sí, obviamente estoy auxiliado por la gente de aquí de la tierra. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien. A ver, ahí te va Priscila. Ya le puse Priscila. Priscila. Ahora sí, finalmente hemos llegado al huerto y hay varias cosas que les quiero explicar. Así es que acompáñenme. El estado de Morelos no solamente tiene uno de los mejores climas aquí en el país, sino en todo el mundo. Y bueno, una prueba de eso es precisamente la cantidad de frutos que se dan en estas tierras, como esto, que es un mamey. Verdaderamente el objetivo de este segmento es crear una conciencia para poder valorar, fomentar y preservar precisamente todos estos rincones que tenemos en el estado. El amate es uno de los árboles más representativos de nuestro estado, vamos, prácticamente es un ícono, y las raíces pueden llegar a extenderse entre 20 y 30 metros. Otra de las maravillas de estas tierras pues es precisamente el café, y no solamente se toma, sino que también se puede llegar a comer. De hecho, tiene un sabor bastante dulce, muy bueno. Para todos aquellos amantes de los plátanos, definitivamente estas tierras se convierten en una extraordinaria oportunidad. Es un placer para mí ahora poderles presentar al señor Papayo con sus papayas, una fruta que se consume mucho en México y además altamente recomendable porque ayuda mucho al proceso digestivo, ya que contiene bastantes enzimas. Así es que bueno, la señora Papaya y el señor Papayo. Otra de las maravillas de estas tierras es precisamente esta bellísima flor que aparece por todos lados de manera silvestre, muy parecida al girasol, pero esta se llama acahual. Es que les recomiendo que si algún día están por acá, tengan cuidado porque sí, eso sí, está repleto de abejas. Que es el chico zapote. Cuando tú tomas uno de estos frutos, empieza a sacar una pequeña lechita blanca. Bueno, esto lo vas poniendo en tu palma y entonces te pones a hacer una bolita, le puedes agregar una hoja de hierbabuena y prácticamente tienes un chicle ecológico. Estamos haciendo carbón, está un montón de leña adentro, tapada con basura y tierra. Lo que ya se va haciendo carbón se va apagando. Y este es el zapote negro, delicioso. Pues el limón también es otro de los frutos que se da bastante bien. Y pues qué mejor para un tequilita, ¿no? Así es que nada más tengan cuidado porque sí, obviamente tiene bastantes espinas. Déjenme decirles que es Oscar precisamente el culpable de haber descubierto o redescubierto todos estos maravillosos rincones. Oscar, ¿cómo estás? Muchas gracias por traernos acá. Muchas gracias por acompañarme. Es un privilegio tenerlos aquí en Huatlán del Río. He invertido tiempo para conocer nuestro estado, que a pesar de que en territorio es pequeño, pero es enorme en riqueza natural. Exactamente donde convergen los estados de Morelos, de Guerrero y del Estado de México, aunque estas son tierras morelenses, pero creo que vale la pena conocer la diversidad de vegetación. Pues yo también invito a todo el auditorio a que salgan. Me parece perfecto, muchas gracias. Así es que continuamos con el programa. Este fue el segmento del viajero solitario en su primera edición en fase 2. Gracias, hasta luego y que estén muy bien. Salgan.